Hola a todos, qué bueno pues nos acompañan. Ahora para esta modificación vamos a agarrar este Squier Jaguar Bass Squier Vintage Modified. And we're gonna modify it even more. Así que vamos a cambiarle las pastillas por nuestro querido Seymour Duncan Quarter Pound para la precisión, ¿sí? Cinco cuerdas y Apollo Jazz Bass Home Canceling, ¿sí? Para cinco cuerdas. Y lo vamos a poner como puente, un puente Kick-Ass Hip Shop de Hi-Mass. Así que puente Hi-Mass Hip Shop. Así que acompáñenos a hacer esta modificación. Y claro, vamos a ponerle cuerdas nuevas, estas de Adario 45 a 130, que son los mismos grosores que traía de stock. Así que vamos a hacer esta ya. Vamos a hacer unas modificaciones a este bajo, ¿no? Le vamos a cambiar las pastillas, le vamos a cambiar el puente. Pero nos gusta cómo está realmente ajustado ahorita, ¿sí? Así que vamos a tomar unas medidas. Vamos a tomar las medidas de la distancia de las cuerdas, ¿sí? Con un lapicero y este papel manila. De hecho, ahí me va a decir la inclinación que tiene cada cuerda, ¿sí? Y voy a marcar las cuerdas. Y ahí tengo la medida de la separación de mis cuerdas. Y luego vamos a tomar la medida de la altura de la pastilla jazz. Esto es en la parte de los agudos. Y esto va a ser en la parte de los graves. Y esta va a ser la pastilla jazz. Pastilla jazz. Ahora vamos a tomar la medida, ¿sí? De la altura que debería tomarla más bien de aquí del puente, ¿verdad? Pero no tengo espacio ahí. ¿Okay? Y esta va a ser la quinta. Cuarta. Segunda, tercera, cuarta. Mira, está bien. Aquí dice que más o menos son 10, 17, 17 milímetros para esta, ¿verdad? Poner de 17 milímetros. 17 milímetros. Y la que sigue. La segunda está a 16 milímetros y la primera está a 15. A 15, porque es la más delgadita. Porque es la más delgada. Aquí vamos a tomar esta medida
Okay. Esta va a ser la precision. La altura de la precision. Okay. Y a ver, vamos a tomar esta medida. Y esta va a ser, sí, precision 5, vamos a llamarle porque es el lado que tiene la 5, y P4 porque es el lado donde tiene las 4, los 4 puntos magnéticos. De hecho, este sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este tiene 6 lados magnéticos, el otro tiene 5. Entonces vamos a tomar estas medidas de la pastilla de la precision. Entonces ya con esto ya recolectamos nuestras medidas para cuando cambiemos las piezas volvamos a ajustarla lo más cercano posible a como está. Okay. Bueno, vamos a hacer esta modificación. Va a ser algo que nos llevará un poco de tiempo, sí, pero estará muy bien. Y vamos a empezar por quitar las cuerdas. Ese va a ser el primer paso, quitar las cuerdas. También me recomendaron ponerle fast fret. Quizás no está tan mal. Bueno, y ya que no tenemos cuerda, vamos a aprovechar para hacer otra medición, ¿sí? Vamos a medir desde la punta del cuello hasta donde nos llega el string tree. Y vamos a notar donde pusimos, ¿sí?, desde el knot del cuello hasta donde nos llega el saddle del puente, que esto dijo que era 88. En la quinta 8.6. Y esta es 88.4. La distancia. Okay. Lo primero que vamos a cambiar va a ser el puente. Según Hipshot nos dice que este modelo retrofits el Squire, así que vamos a ver que sea cierto. Quitamos los tornillos. Muy emocionado de hacer esto.
ahorita. Y ahora veamos. Nos dice que en efecto todos los tornillos se mueven perfectamente. Perfecto. Todos los tornillos se embonan a la perfección. ¡Yeah! Ahora la pregunta será si usamos los tornillos que nos dio Hipshot o le ponemos los que traía. Son del mismo tamaño. Saquemos uno y lo comparemos. Okay. He decidido ponerle los que traía el bajo. Y aquí todo limpio, no tiene nada. Okay. Okay. Vamos a tener que sacar este. Claro, como es más gruesa, los tornillos giran a lo largo porque no llegan como tan lejos como antes. Claro, ¿verdad? Por eso me giran en el vacío. Okay. Okay, entonces supongo que tendré que usar los que me dio Hipshot. Ahora vamos a probar uno. Claro, este sí, okay. Bueno. Okay. Ya quedó. Ahora volvamos a medir.
teoría ahí está, pero tendremos que corroborarlo. ¿Okay? Lo siento por no haber podido grabar el proceso de soldadura, pero ahí está la Apolo para 5 cuerdas y montón ya instalada. Claro que fue un gran, bueno, fue fácil hasta eso, pero es delicado eso de la soldada. Así que ahora seguiremos con la vida. Ok, pues ahí está. Instaladas pastillas Seymour Duncan, Quarter Pound, Apollo en el puente y un puente Hip Shot Kickass de alta masa. Todo funciona, ya las probamos y a ver, ahora solo le falta ponerle las cuerdas. Ok. Bueno, hemos llegado al momento de ponerle cuerdas a la cosa. ¿Sí? Ponerle las cuerdas de Dario. Espero que entren bien en el nuevo puente y habrá que ajustarlo antes de probarlo, así que vamos a darnos a la tarea. Ok, vamos a escuchar. Pues muchas gracias por acompañarme en esta tarea de cambiar las pastillas al bajo. Ya quedó muy chido, ¿sí? Con su nuevo puente y sus nuevas pastillas, ¿sí? Suena muy bien. Estoy muy contento al respecto y espero que me den, bueno, quizás algunos consideren que es un sacrilegio ponerle Seymour Duncan a un pastilla Seymour Duncan a un Squire, pero para mí creo que el bajo tenía campo para una mejora y ahora es muy buen bajo. Ok, está hecho, chao.